Bien, Dios le bendiga a mis santos hermanos y amigos. Vamos a comenzar esta consejería bíblica, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos ayude y para esto vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, amado Espíritu Santo de Dios, mira en este momento, Señor Dios mío, que se va a estar dando este segmento de consejería bíblica. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que seas tomando dominio, tomando control, Dios mío. Hazme apto, Dios mío, para toda buena obra. Hazme apto para ayudar, para aconsejar, Espíritu Santo, conforme tu palabra, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Que el rema de tu palabra venga en el momento que tenga que aconsejar a tus hijos, a los que no tienen a Cristo, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bien, quería un ratito. Bien, mis santos hermanos. Bien, mis santos hermanos. ¿Quiénes pueden dar consejo? Bien. Los consejos lo pueden dar cualquier persona, sea joven, sea anciano, sea niño. Sino que existe una gran diferencia entre una persona que te dé un consejo sin haber escudriñado las Sagradas Escrituras. Si una persona no le gusta escudriñar las Sagradas Escrituras, no le gusta leer la Biblia, pero esta persona te puede dar un consejo. La diferencia de esta persona es que te va a dar un consejo sin conocimiento bíblico. Y este consejo sí te puede ayudar. Te podrá ayudar un 1 o un 2%. Pero no te va a ayudar un 80, un 90% como Dios quiere ayudarte. Por el hecho de que esto es consejería bíblica. O sea, se necesita tener conocimiento de la palabra. Por eso mi recomendación es que cuando pidas consejo a alguien, repito, todos pueden dar consejería bíblica. Sino que la diferencia es que si una persona no ha leído, no ha escudriñado las Sagradas Escrituras, no te puede guiar al 100% conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la diferencia con una persona que tenga conocimiento de las Sagradas Escrituras? Esa persona te va a guiar conforme la palabra de Dios, conforme la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Porque la palabra va a ser luz que te va a poder iluminar en todo lo que debas hacer. Bien, otra diferencia con el consejero es que a veces hay consejeros que no tienen experiencia en aconsejar. Bueno, ¿y cuál es la aflicción en eso? La aflicción en eso es que esta persona que te puede aconsejar, como no tiene experiencia, no lo va a hacer con eficacia. Porque precisamente no ha aconsejado, y si ha aconsejado, lo ha hecho poco. Entonces, ¿y cuál es la diferencia con la que tiene experiencia? Con la persona que tiene experiencia, la diferencia es que esa persona ya ha tenido experiencia en cómo aconsejar. Sabe cómo tratar con la persona, sabe pedir la revelación de Dios para poder darte un consejo eficaz, ¿no es cierto? Y la experiencia ayuda,
porque alguna otra persona puede haber estado pasando lo que usted está pasando, y entonces de ahí el Espíritu Santo a veces utiliza esa experiencia que ha tenido y te puede ayudar. Entonces, cosa que una persona que ha aconsejado tiene esta clase de experiencia, entonces te puede dar una consejería eficaz, podríamos decirlo así, para la gloria del Señor, ¿no es cierto? Bien, también una persona te puede aconsejar y no puede estar sometida al Señor. Claro que lo puede hacer, pero el asunto es que ese sometimiento que no tiene delante del Señor, no te va a dar un consejo espiritual, no te va a dar una guía espiritual, sino simplemente te dará un consejo humano, ¿no es cierto? Un consejo según lo que esté pasando. Por ejemplo, si no está buscando del Señor, usted le pide un consejo y dice, ¿qué puedo hacer? No puedo buscar a Dios. Como no está buscando del Señor, entonces le va a decir, no hay problema. No busques del Señor. Mira, yo no busco y estoy bien. Entonces esa consejería no está bien, porque las Sagradas Escrituras dicen, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si no nos sometemos al Señor, no buscamos del Señor, el diablo no puede huir de nosotros. Las Sagradas Escrituras dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, si no se somete al Señor, no hay visión, no hay revelación de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se somete a Dios? La diferencia con la persona que se somete a Dios es que esa persona va a tratar de pedir la guía al Señor. Te va a explicar la bendición que es el estar buscando al Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Y sobre todo te va a dar una consejería bíblica guiada por Dios, porque precisamente está teniendo una comunión íntima con el Señor. Entonces usted va a decir, pero igual me da consejería. Sí, te da consejería bíblica, te da consejería, es verdad, te da consejería, pero el hecho es que esa consejería no te va a ayudar a salir de tus problemas. Esa consejería no te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Pero si buscas una consejería bíblica con personas que regularmente ya tienen experiencia en esto, han estudiado la palabra del Señor, está sometido al Señor, entonces esto regularmente te va a ayudar, cosa que te va a poder dar luz y vas a tomar una buena decisión, y esa decisión regularmente te va a ayudar en el futuro. Porque las decisiones que tomes, ¿no es cierto?, según la revelación de la consejería que te den, eso se repercute en el futuro, no en el presente, no en el actual presente, sino eso repercute en el futuro. Y te voy a explicar cómo repercute eso en el futuro. Mire, este siervo del Señor, Abraham, ¿no es cierto? Abraham estaba con Lot y las ovejas y los pastores de Abraham peleaban con los pastores de Lot. Entonces viene Lot y dice, ya es necesario de que nos separemos porque hemos sido bendecidos con el Señor, hemos sido bendecidos con Dios. Cuando ellos salían no tenían muchos animalitos, muchas personas, pero ya en el transcurso del caminar, guiado por Dios, ellos ya tenían más animalitos, más personas y todo. Entonces Abraham le dice, si tú escoges al norte, yo escogeré al sur. Más o menos así le dice Abraham. O sea, le dice a Lot que si se va por un lado, Lot, Abraham se va a ir para el otro lado, más o menos le dice. Entonces dice que Lot mira los valles, mira los valles preciosos, los montes. Él mira con sus ojos, mira que regularmente hay una planicie bonita. Dice, esto me gusta, y coge a la gente, a su gente, y comienza a poner las tiendas. Y esas tiendas que comienza él a poner son carpas, las tiendas son carpas, ¿no es cierto?, donde la gente entra y duerme. Y comienza a poner esas tiendas y llega hasta Sodoma y Gomorra. Ahora Abraham le dice al Señor, Dios mío, ¿a dónde voy? Y de ahí Dios le dice,
¿no es cierto? Que mire que todo eso le ha dado el Señor, que él puede ir a esta parte de acá. Entonces Abraham obedece a Dios y se va por la parte donde le dice el Señor, ¿no es cierto? Todos los dos tomaron una decisión, sino que Abraham tomó una decisión guiada por Dios y fue precisamente para el lado donde Dios le dio. La diferencia de Lot, que Lot tomó una decisión porque vio que todas las planicies, todo estaban bonitas. O sea, Lot tomó una decisión por vista, viendo, no guiado por Dios. Y mire lo que le pasó. Estando ahí, las tiendas llegaron cerca de Sodoma y Gomorra. Cuando se dio cuenta, ya estaba metido en Sodoma y Gomorra. Cuando se dio cuenta, perdió a sus pastores, perdió a su gente, perdió a todo, ¿no es cierto? Solo la familia de Lot se mantenía buscando al Señor. Vienen y saquean a Lot, viene Abraham, le recupera todo y se lo devuelve a Lot y al rey de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? En el momento que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, le dice a su familia que salga. Sale de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y la mujer se queda hecho estatua de sal por mirar atrás, mirar las cosas del mundo. Listo. Ahora él sigue caminando, más allá las hijas le emborrachan, ¿no es cierto? Y tienen sexo con el padre. Incesto creo que se llama. Y es pecado delante del Señor, ¿no es cierto? Entonces prácticamente Abraham, Lot, por ser guiado por vista, perdió sus animalitos, perdió su esposa, perdió la santidad, ¿no es cierto? Y prácticamente salió de Sodoma y Gomorra solo con las hijas. ¿Y cuál es la diferencia de Abraham? La diferencia de Abraham, que Abraham siguió con su gente.